Hola de nuevo amigos y amigas de Canaltech en Español, ¿cómo les va, Bienvenidos a un vídeo más de su canal de tecnología. Yo soy Alejandro y les traigo hoy un vídeo que no tiene desperdicio. ¿Quiere ver el análisis del nuevo Moto One Action? ¿Sí? Ven conmigo que te muestro. Bueno, comenzamos. El nuevo Moto One Action es casi un clon del One Vision, así resumidamente, puesto que viene con la misma pantalla de 6.3 pulgadas, proporción de 21:9 y Full HD Plus, Cinema Vision, que era la tecnología que usaba en su pantalla el One Vision también. Viene con Android One, tal y como esperaba, pero con la promesa de actualización por 3 años, lo cual desde mi punto de vista todos los fabricantes deberían hacer, pero como no es así, esto se acaba convirtiendo en un diferencial del terminal. Respecto al chipset, también es el mismo que el del One Vision, el Exynos 9609, que sería el equivalente al Snapdragon 600 de Qualcomm, que probablemente lo entenderán mejor así. 4 GB de RAM, 128 de memoria interna, con el nuevo sistema UFS, el cual, ¿qué es lo que hace? Que le permitirá acceder a lo que tenga almacenado más rápidamente de lo que se considera lo normal a los días de hoy. La batería es de 3500 mAh, es un buen número para aguantar con el celular sin necesidad de cargarlo durante un día, pero ya haremos las pruebas después con más detenimiento y corroboraremos esto. Y ya vale de copia y pega con las especificaciones del nuevo One Action, ¿no les parece? Vamos ahora para lo que verdaderamente importa. ¿Qué tiene de especial este celular y qué es lo que le diferencia del One Vision, que sería su principal competidor? Resumidamente, la respuesta sería a las dos cosas, ¿ok? Las tres cámaras que tiene en la parte trasera. Y más específicamente, vamos a hacer alusión a la cámara que tiene de acción o Action Cam, con nada más y nada menos que 117 grados de amplitud, es decir, correspondería a un ojo de pez. Y la propuesta sería la de simular a una GoPro Mobile. ¿Okay? Para teléfonos móviles. Pero no todo lo que brilla es oro por aquí, ¿ok? Puesto que la forma para acceder a esa cámara no es tan intuitiva, o por lo menos a mí no me pareció. Usted tendrá que acceder a la cámara normalmente y después a la parte de video, y finalmente clic aquí y ya estaría activada la Action Cam, o cámara de acción. Hola Giovanna. Ok, entonces pues es un camino un poco, bueno, que tarda bastante, no es tan intuitivo, ¿no? Fíjense, la estabilización. Y otra cosa que me llamó la atención también es que usted, si graba en la vertical, la imagen aparece en horizontal. Y si graba en horizontal, la imagen aparece en vertical. ¿Se han dado cuenta? ¿Por qué? Se preguntarán. Pues la verdad es que no lo sé, le voy a ser sincero. Pero vamos a hacer así. Vamos a jugar, ¿qué les parece? Díganme en los comentarios por qué creen ustedes que Motorola ha hecho esto. Vamos a llegar a una conclusión entre todos. La Action Cam tiene 16 megapíxeles, apertura de f1.8 y solo sirve para grabar. Así que, en la práctica, el smartphone viene con 3 cámaras, pero en realidad solo tiene una. La cámara principal, que es la que se sitúa en la parte central, en el medio de las tres, sería la cámara normal, la de toda la vida, la que puede hacer fotos y videos, ¿de acuerdo? Como detalle también puede grabar en hasta 4K y tiene la posibilidad de slow motion. Después tenemos aquí otra que aparentemente podría ser una cámara, pero no, no es una cámara. Lo que en realidad es un sensor que ayuda en la profundidad, y es decir, ayudaría en este caso a esta cámara, a la cámara principal, ¿de acuerdo? Tiene 5 megapíxeles y finalmente, para que sepan, esta de aquí es la que solo graba, que sería la Action Cam y el mayor destaque del Moto One Action. Así que para que usted pueda grabar fotos y videos de la forma en la que estamos acostumbrados, dispondrá de apenas una cámara ayudada por el sensor de profundidad, como comenté, y la Action Cam fue diseñada apenas para grabar videos de acción. Y otra cosa sobre la cámara de acción es que viene con estabilización. Algo que puede parecer obvio para aquellos que entiendan bien el concepto de cámara de acción. De cualquier forma, no cuesta nada recordarlo y me parece importante. Tiene estabilización electrónica tal y como tiene una GoPro, por ejemplo. No tiene la misma calidad, claro está. Esto era de esperar, puesto que la GoPro es un producto creado específicamente para eso. Aunque para la gran mayoría de las situaciones, la estabilización de la cámara del One Action funciona muy bien. En cuanto a la calidad de imágenes barra fotografía, no es tan buena como en su principal competidor, el One Vision, que viene con una cámara de 48 megapíxeles y obtiene mejores resultados en la inmensa mayoría de las situaciones. Pero a ver, esto es por lo que todos los fabricantes luchan, por ver quién consigue lanzar el producto con las mejores especificaciones y al mejor precio, aunque al final ninguno se preocupa por lanzar algo totalmente diferente, y esta sería la propuesta del One Action con su cámara de acción. Así que en resumidas cuentas, este es el primer celular, o de los primeros, porque no estoy seguro de que sea el primero de todo el mundo, con este recurso, y estaría muy bien si los otros fabricantes, en lugar de entrar en esta batalla interminable, porque no se va a acabar nunca, comenzasen a pensar más en incorporar cosas más diferenciadas en los modelos e innovadoras, con las cuales nadie pueda competir. Me parece muy interesante la iniciativa de Motorola aquí, porque hasta encontrando un smartphone más barato que el One Action, ningún otro ofrece el recurso de esta cámara, así que entra al mercado sin competidores claros, y supone un producto único. Por desgracia, todavía no sabemos el precio oficial del terminal, pero se rumorea que saldrá por algo más de $300, y si así fuera, creo que es un buen precio teniendo en cuenta lo que el terminal ofrece. En fin, amigos y amigas, este fue el análisis del nuevo One Action, que no deja de ser una versión diferenciada del One Vision, puesto que son casi lo mismo, salvo por la Action Cam. Y una cosa más que me gustaría destacar del celular son los colores en los que estará disponible. Blanco polar, que sería este aquí, este modelo. Después tenemos también el azul de Nin, que es un poco más discreto, pero también muy bonito. Bueno, sin más, ¿qué le pareció el celular? Cuéntenos en los comentarios aquí abajo. Y ya sabe, dé a like si le gustó el video, suscríbase a nuestro canal si todavía no lo ha hecho, y hasta la próxima.